¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad nos encontramos en el Parque Pairumani. Estamos aquí con Juan de Dios, con Griffith, con Tita, con Heidi, mi esposa. Y siempre es bueno poder también compartir este momento, ¿no? De salir, ya que hay oportunidad para poder salir en familia, también conocer nuevos lugares. Y bueno, esto no se trata mucho de... Bueno, en realidad no se trata nada de pesca, pero... quería mostrarles este hermoso paisaje que hay acá en Cochabamba, Bolivia. Aquí es el canal del río. Y nada, les voy mostrando. Vamos a hacer una caminata de una hora más o menos para llegar. Dice que hay unas cascadas por acá. Vamos por el puente. Así que vamos a estar mostrando algunos paisajes y ya después, más tarde, vamos a cocinarnos algo. Y nada, señores, espero que les guste este tipo de aventuras que estoy haciendo en este momento. Y como y mencionarles nuevamente que ahora estoy con mi familia, con mis amigos, y es una aventura diferente. Vamos, Tita. Ahorita no sé quién, mira, se va. A la chicha, tita. Nosotros haciendo más aventura y el Juancho, mira, fácil por el tubo ha pasado. Este camino. Oh, señores. Subidas. Subida era. Ahí está. No se ve bien, pero bueno. Todo eso hemos subido. Anteriormente había ido a Bulo Bulo, ¿no, Juancho? Fuimos a pescar un rato a Bulo Bulo. No está grabado porque... llevé una batería nomás y me olvidé apagar la GoPro, así que solo tengo la ida, y de las capturas no tengo nada grabado, así que pero tengo unas cuantas fotografías, eso les voy a mostrar. Nos fue bien, hemos sacado muturú, hemos sacado también algunos surubis, perdón. Y estaba saliendo buenos peces de buen tamaño, y la pesca era con gusano saballón, así que yo creo que en este video les voy a mostrar unas cuantas fotos de las capturas que tuvimos. Y nada, estamos... ¿qué tiempo? No sé, 15 minutos, 20, parecía una hora, 15, 20, no sé, pero mira, estamos transpirando, así que eso es también estar un poco con la naturaleza, hacer ejercicio, un poco de actividad, y estar con la familia, con mi esposa, con mi amigo Juan y con la sensei Tita, con mi cuñada Tita.
Y nada. Ya vamos a llegar, yo creo que a la cascada. ¿En qué tiempo llegamos a la cascada? No hace falta, pero supuestamente hay cascada. A ver, vamos a ver si estoy llevando un anzuelito. ¿Están llevando pan? Pipoca. ¿Y mi anzuelo con qué voy a preparar la masa? Con las pipocas. ¿Con qué puedo preparar? ¿Será que hay gusano? Vamos a buscar algún gusano por ahí. Vamos a ver, aprovechamos y hacemos un... A ver, buscamos algo. Tengo ahí un anzuelo, una lineada, y vamos a ver si es que sacamos algo y si no. Pero la idea es ir y pasear acá, caminar. Nos vamos a entrar a bañar, yo creo, un rato. Oh. Vamos. Aquí, ahí está. Aquí era que descansé. Había llegado el auto hasta acá, ¿no? Y nosotros caminando desde abajo. Parece que esto es un mirador, ¿no? Como un mirador. Es un lugar muy bonito que les aconsejo. Vale la pena. Estamos aquí en Pairumani. A ver, aquí un tipo mirador. Wow. Supuestamente termina aquí el parque. Y si pasamos esto, ya corresponde a nuestra responsabilidad el destino de nuestras vidas, ya que no parece que sea un camino tan seguro. Así que, chicos, con cuidado. Aquí estamos llegando a un tipo túnel. ¡A su madre! Vamos. Oh. Y bueno, vamos hasta arriba, hasta la... Vámonos hasta la curva de allá, hasta donde la sombra. ¡Oh! ¡Frío! Pancho, te vas a caer. Oh. Bueno, hemos pasado la cascada. Estamos más arriba, viendo hasta dónde podemos llegar. Están ahí subiendo igual. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Estamos acá por las piedras. Muy bonito para hacer actividad física también. Queda al pelo. Está muy bueno.
Es de ahí, de ahí, como de la chupa, ¿no? Es. Ay, debe ser, debe pinchar, ¿no ves? Áspero. Ya, anda, Pancho, ahí está bien. No. ¡Ah! Wow. Preparando una ensaladita, mi señora. ya es un poco tarde, lo he picado un poco la carne para que termine de cocer, ya que a no sé quiénes les gusta bien cocidito. El camping. Siempre tengan una bolsita para guardar las cosas, el basurero. Yo creo que un rato más y ya nos vamos a estar retirando. Bonito lugar para hacer campamento, hacer en familia, venir y visitar. Es un buen lugar, la verdad. Estoy muy preocupado.